Hola mis queridos ninjas clase S, primero lo primero, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Porque espero que la estén pasando muy bien. Bien, este fic no lo podré subir el próximo sábado, porque escribiré sobre la misión hacia la ola, ya saben, porque después de ahí, iniciaré con otras misiones, y después, se vendrán los exámenes Chunin, en donde todos irán viendo el despliegue de poder de Sasuke con Naruto. Bueno, esa es la idea, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Kushina estaba impactada, porque el rubio, era como un mini Minato, y no lo podía creer, y preguntó hacia Iruka de cómo se llamaba el rubio, que miraba a todas las niñas del salón, y el Chunin solo dijo, que su nombre era Naruto Uzumaki. Y Kushina abrió sus ojos impactada, porque ya le habían contado todo lo que había pasado cuando su hijo murió. Flashback, vemos ahora hace unos días atrás, a la familia Namikaze, en la oficina del Hokage, mientras que Kushina solo estaba llorando, porque le dijeron que su hijo Menma, murió cuando apenas ellos dejaron la aldea, y el responsable era un ninja desconocido que todavía no lo encontraban, pero después le dijeron que pusieron a un chico huérfano con su Jinchuriki, y que llevaba como nombre, Naruto Uzumaki, era un chico rubio que su familia había abandonado, cuando el Kyuubi atacó, o sus padres murieron cuando el Kyuubi atacó, nadie lo sabía, porque Danzo llegó, y agarró un niño del montón, y puso esa carga en el rubio, porque decía que no podían darse el lujo de estar sin un Jinchuriki. Y fingieron tener uno, y el chico fue maltratado por todos los aldeanos y chunin civiles. Kushina con Minato solo se sentían un poco mal por ese chico, que cargó con el peso de llevar la carga falsa de ser un Jinchuriki. Y Kushina preguntó, ¿en dónde vive? Dijo la pelirroja curiosa, no puedo decirlo, porque él odia a toda la aldea, y si van ustedes hacia él, bueno, simplemente les dirá cosas que no querrán escuchar, dijo el Sandaime un poco incómodo, porque Naruto le dijo sus verdades muchas veces, entiendo, no confía en nadie que no sea en sí mismo, dijo Minato mirando hacia su esposa Kushina, que solo asentía, para después ir hacia la tumba de su hijo fallecido, pero cuando llegaron, la lápida decía, que su hijo era un demonio, eso la cabreó como nunca, mientras buscaba al maldito que osó burlarse de su amado hijo. Minato con Jiraiya tuvieron que calmarla, para que no destruyera parte de la aldea, pero al día siguiente, cuando ella ya estaba calmada, llevó a sus hijos hacia la academia, para que ellos sean unos ninjas de Konoha, mientras estaba muy feliz, y parecía que se había olvidado por completo que esa aldea, había matado a uno de sus hijos, a fin de flashback, y ahora estaba viendo al que era el sustituto de su hijo, y estaba impactada. Ki, quiero hablar con él, dijo Kushina con una sonrisa. No, dijo Iruka secamente, ¿por qué no? Preguntó Kushina curiosa, ese chico no dudará en decirte cosas, dijo Iruka un poco temeroso, lo mismo me dijo el Sandaime, pero lograré hablar cuando él salga de la academia, dijo Kushina internamente, para después asentir suspirando, Iruka solo suspiró de alivio. Porque Naruto no estimaba a nadie de la hoja, no lo respetaba a él, y siempre que lo quería regañar, él directamente, insultaba a sus padres, que ante sus ojos, eran unos verdaderos héroes, pero Naruto decía, que solo eran chunin que no vieron al Kyuubi a los ojos, y que murieron con un paro cardíaco, porque le ordenaron para ir hacia el gran zorro, y eran patéticos, Iruka solo podía fulminar con su mirada al rubio, porque no se podía defender, porque el rubio tenía justificado su odio hacia él, porque él con Mitsuki siempre fueron por él, con la única intención, y es el infligirle mucho dolor, porque pensaba que era el Jinchuriki, pero cuando todo salió a la luz, se sintió asqueado por lo que hizo, y cuando apareció en su aula, él simplemente le dijo sus verdades, y se dijo, que si los causantes de encerrar al Kyuubi en un niño, se presentan ante el rubio, él simplemente los insultará, y también al Jinchuriki, porque Naruto odia a todos los de la aldea de Konoha, ¿qué pasa Iruka-san? No haré nada para acercarme a Naruto, dijo Kushina con una sonrisa, que Iruka devolvió, bien niños, busquen un asiento para sentarse, dijo Iruka con una sonrisa, que los pelirrojos devolvieron, mientras se iban a buscar un asiento libre, uno de ellos se irá hacia Hinata, dijo Naruto aburrido, no me digas, respondió
respondió Sasuke mientras miraba hacia la ojiperla, y fue como Naruto dijo, el chico llamado Arashi se fue hacia Hinata, que sonreía con mucha felicidad. Está feliz, dijo Sasuke curioso, te diré lo que ella me dijo, ¿quieres oírla amigo?, preguntó Naruto divertido, ¿por qué no?, tengo ganas de reírme, respondió Sasuke indiferente, ella me dijo, que cuando estás enamorado de alguien, y después vas con otra persona, no puedes sonreír como cuando estabas con la persona que amaste, porque dicha persona, es inolvidable, dijo Naruto sarcásticamente, wajajajaja, pero ella es feliz, dijo Sasuke riendo muy fuerte, todas las féminas miraron sonrojadas, porque nuevamente Sasuke se rió de algo, pfffffff, lo ves, es estúpido, dijo Naruto aguantando sus risas, ejem, chicos, la clase empezará, dijo Iruka. Iruka se rió, lo siento Iruka-sensei, es que ese chiste fue muy bueno, pero qué más da, siga con su clase, dijo Sasuke mientras se calmaba, pero qué problemático, esos chicos son muy peligrosos, de eso no puedo equivocarme, pero qué habrá pasado en estos meses que se hicieron amigos, pero sería muy problemático averiguarlo, dijo Shikamaru internamente, ese idiota, ya no me importa. Dijo Kiba mirando hacia los pelirrojos que recibían mucha atención, porque en sus pequeños pensamientos, él lo merecía, y las clases siguieron con normalidad, hasta que fueron hacia las prácticas de Shuriken y Kunais, todas las féminas seguían a los Namikazes, pero dos niñas, seguían todavía a Uchiha, mientras decían que él era el número uno para ellas, jejejeje, no son unas fastidiosas como las demás, dijo Sasuke divertido, mientras que las féminas asentían, saben, arruinan mi entrada hacia el campo de práctica, dijo Naruto aburrido, cállate vaca, no eres mejor que Sasuke, dijeron las que seguían a Sasuke, eso es estúpido, no me comparo con nadie, quiero ser ninja, para ganar dinero, y vivir en paz, y además, Sasuke es mejor que yo, digo, él es un Uchiha, dijo Naruto aburrido, Jun, qué bueno que lo tengas en mente. Dijo una rubia con ojos azules, la pelirrosada asintió, saben, me estorban todavía, y además, Sasuke necesitaría muchas mujeres para reconstruir su clan, y ustedes no podrán crear muchos Uchihas, así que, no se crean tanto, porque tendrán que hacer cosas toda la noche, y no dormir, dijo Naruto aburrido, pudrete, dijeron Sasuke, Ino, y Sakura, que estaban coléricos y sonrojados, jai, por eso, no me estorben, porque soy su conciencia, el que les dice lo que van a hacer, respondió Naruto dándole no mucha importancia hacia el trío, Iruka solo se golpeó en la cara, porque Naruto les dijo lo que tienen que hacer para reconstruir el clan, y ellos solo tienen unos 14 años, maldición, ¿de dónde saca toda esa información?, decía Iruka masajeándose su cabeza con mucho dolor, y miró que Naruto se iba hacia las prácticas de Shuriken. Y él también se iba hacia todos los alumnos que lo estaban esperando, y cuando llegó, habló, bien chicos, ahora iniciaremos los ejercicios de lanzas de Shuriken, y también de Kunais, ¿están listos verdad?, preguntó Iruka con una sonrisa, y todos dijeron, sí, porque estaban emocionados, y la práctica empezó con todos los chicos emocionados, primero fue Naruto, mientras hacía un lanzamiento promedio, jejejeje, se reían todos de él, pero eso a él, poco le importaba, incluso Iruka se reía, y habló, no puedo creerlo todavía que no puedas dar un blanco perfecto, no digo que esté mal, pero tus habilidades son de un ninja promedio, decía el Chunin divertido, bueno, tengo un buen maestro supongo, dijo Naruto aburrido, y luego se fue para ver la práctica sentado, Iruka lo fulminó con su mirada. Porque el rubio le dijo que básicamente, sus lanzamientos fueron porque lo tiene como maestro, y eso lo enfureció como nunca, pero llegó Sasuke, y hizo un puntaje perfecto, mientras que las chicas chillaban, pero ya no eran como antes, Kiba apareció, y también hizo un lanzamiento promedio, mientras se reían de él, jejejeje, decía Naruto, ¿de qué te ríes?, dijo Kiba molesto, porque dices que no estás en mi categoría, pero sí lo estamos, respondió Naruto divertido, y Kiba solo apretó el puño, porque Naruto tenía razón, y después siguieron los demás, Shikamaru hizo también un lanzamiento promedio, y Chouji también, los Namikazes hicieron un puntaje perfecto, mientras hacían chillar a las féminas, Naruto con Sasuke les salieron una gota estilo anime, porque las chicas eran unas ninjas que se impresionaban con cualquier cosa.
Apuesto que si los vences, harían cualquier cosa para decir que hiciste trampa, decía Kurama divertido. Jejeje, eso jamás lo dudes, porque solo son unas niñas que morirán cuando salgan de esta aldea, dijo Naruto aburrido. Sasuke solo miraba la escena con curiosidad, mientras decía que si eso veían todos los chicos, cuando las niñas decían su nombre, mientras le salía una gota estilo anime porque era estúpido ante sus ojos, y después llegó el duelo de kunais, y el resultado fue lo mismo, puntajes perfectos, Sasuke y los namikazes, y de las femeninas, fueron Hinata, Sakura y también Ino, y una que también llamó la atención en los chicos, fue la niña llamada Yakumo Kurama, que era experta en genjutsu, pero después siguieron con su vida, mientras esperaban para ver qué más quería Iruka que hagan los chicos. Y fue el duelo entre ninjas, todos se emocionaron, porque verían en acción a los chicos más fuertes, incluso Iruka estaba emocionado. Bien, haremos como un sorteo, dijo Iruka sonriendo, y cuando apenas salió el papel, apareció el nombre de Naruto, contra, Chouji Akimichi. Fiu, no me toco con los más fuertes, dijo Chouji suspirando, H, no me ve como alguien poderoso, bien gordo, haré que veas mi fuerza, dijo Naruto internamente. Kurama dijo que le patee el trasero cuando tenga la oportunidad, y que diga que es una burla de Genin, y Naruto alzó el pulgar, oye oye, Chouji, no te confíes, ese chico es muy extraño, hasta puedo decir, que es muy problemático, y fuerte, así que ten mucho cuidado, jejeje, él siempre huye de Kiba, pero bueno, te haré caso, decía Chouji mientras se comía unas papitas. Los chicos fueron hacia el círculo en donde se llevaría a cabo el enfrentamiento. Ambos levantaron sus manos, mientras se hacían el signo para la pelea. Iruka vio que estaban concentrados, y dijo, comiencen, y ellos se preparaban para pelear, y Naruto corrió, y empujó con sus dos manos a Chouji que se impresionó, porque no hizo un puñetazo, sino que lo empujó nada más. Chouji fue hacia atrás, mientras intentaba parar el empuje, porque estaba saliendo del círculo, pero Naruto, una vez que Chouji estaba de espaldas, le dio una patada en el trasero, para después decirle, eres una burla de Genin, y Chouji cayó de cara, y estaba afuera del círculo, wajajajaja, reía Naruto muy fuerte, todos miraban la pelea, pero no era emocionante. Naruto empujó a Chouji, y él casi se cae, y cuando quiso estabilizarse, le dio la espalda a Naruto, que rápidamente le dio una patada en todo el trasero de la Kimichi, y fin del combate. No era emocionante, pero Chouji estaba masajeándose su trasero, porque Naruto le dio una patada poderosa. Todos aplaudieron muy fuerte, pero estaban confundidos, porque no sabían cómo sentirse. Chouji miró hacia Naruto, que se sentía el más poderoso del mundo, y eso lo molestó un poco, pero después suspiró, porque enojarse no haría que retroceda la pelea, y solo cruzaron sus dedos como muestra de amistad, y ambos salieron del círculo, y Sasuke iba a combatir con Arashi Uzumaki Namikaze. Todos prestaron atención hacia los chicos, porque uno era el último Uchiha, y también era el primero de la clase, y el otro era el hijo del Hokage. Me, no tengo tiempo para esto, porque mañana haremos un escuadrón Genin. Así que no iré con esta pelea, porque mañana haré de las mías, dijo Sasuke que entró hacia el círculo, y Arashi sonrió como nunca, porque sabía quiénes eran los Uchihas. Iruka estaba emocionado, y cuando dio la orden de que iniciara el combate, Sasuke solo dijo, me rindo, lo dijo aburrido. Todos estaban en silencio, y después de unos minutos muy largos, todos dijeron, incluso el sensei Iruka, que... porque toda la emoción se fue como si nada. Todos miraron hacia Naruto, que solo se reía, porque Sasuke no mostraría sus avances, y además, ellos estaban muy alejados de la categoría Genin, y no tenían tiempo para esto, y Sasuke simplemente salió del círculo. Eto, bueno, no sé qué decir, Arashi Uzumaki Namikaze, es el ganador, dijo Iruka incrédulo, ja, solo es un cobarde. Dijo Kiba molesto, así es, respondió Sasuke indiferente, eso molestó más a Kiba, pero Hinata miró la expresión de Naruto, y solo había diversión, porque Sasuke miraba a todos sus compañeros, como unos simples bichos, que no deberían estar a su alrededor, y esa mirada, lo tenía Naruto cuando lo conoció por primera vez, pero cuando ellos empezaron a salir, esa mirada había desaparecido, pero ahora estaba de nuevo, pero más oscura, y eso la aterraba un poco,
porque se sentía culpable por el cambio del rubio, pero ahora tenía que estar con su clan, y Arashi Uzumaki Namikaze, el próximo líder del clan más prestigioso de la hoja, y las peleas siguieron, y Shikamaru combatió con Ryusuke, y cuando el pelirrojo salió en un estallido de velocidad, Shikamaru simplemente estiró su sombra, y la pelea acabó. Tuve suerte, pero qué problemático, dijo el Nara aburrido, todos estaban impactados, porque Shikamaru ganó una pelea, y las peleas siguieron, y así, las clases terminaron, Sasuke con Naruto estaban saliendo de la academia, mientras decían que mañana harían de las suyas, y más cosas, porque estarían en el mismo escuadrón Genin, pero una voz habló, espera un momento, dijo una voz femenina, y Naruto se dio la vuelta, mientras miraba hacia una pelirroja que lo miraba con una sonrisa. Risa cálida, Iruka se horrorizó, y el Sandaime que también cruzaba por ahí, para darles los equipos Genin de esta generación, cuando vio la escena, se horrorizó como nunca, porque Kusina estaba hablando con Naruto, el chico que simplemente te dice que te alejes de él, y que también te dice todas tus verdades. Y el Sandaime llegó muy rápido, Iruka también fue hacia ellos, pero Naruto miró hacia la pelirroja, y habló, borra esa sonrisa, me da náuseas, lo dijo aburrido, el Sandaime con Iruka se horrorizaron, mientras decían, lo sabía, mientras tragaban duro, Kusina parpadeó muchas veces, incluso sus hijos, y Minato que también estaba con su familia, estaba impactado, fffffff, decía Sasuke aguantando sus risas, bien, ahora que borraste esa sonrisa, ¿qué quieres?, preguntó el rubio mirando hacia la familia Namikaze, pero sabía cuál era la razón, pero quería jugar un poco con ellos, bueno, dijo Kusina que seguía impactada por lo que le dijeron, porque nadie se lo había dicho, nada, no es nada Naruto, dijo el Sandaime, que miró hacia el rubio, pero estaba sin emociones, y Naruto asintió indiferente. Jajajaja, el viejo mono ya no te sonríe como un estúpido, decía Kurama riendo, aprendió su lección, respondió Naruto con una media sonrisa, y él con Sasuke empezaron con su caminata, como que no es nada, vine a pedir disculpa por la carga que le pusieron, porque él jamás fue el Jinchuriki del Kyuubi, sino que fue mi hijo Menma, dijo Kusina que miró hacia el rubio que se detuvo, y los que estaban interponiéndose entre Kusina y el rubio, solo dijeron, mierda. Porque Naruto insultaría a toda la familia Namikaze, y Naruto se dio la vuelta, y dijo, ese maldito demonio, no necesito de sus disculpas, porque por culpa de su engendro, fui catalogado como un demonio, pero qué familia podrida, si van a hacer eso, por lo menos uno de ustedes debería quedarse con esa cosa que crearon, y no dejarlo por ahí. Por culpa de su asquerosa familia, me hicieron la vida imposible, pero ahora que se supo quién era el verdadero demonio, me dejaron en paz, así que no quiero que me dirijan la palabra, porque no quiero relacionarme con ustedes, están podridos, dejar a un niño solo, eso hacen los idiotas, dijo Naruto suspirando, mientras se iba caminando, y el Uchiha simplemente lo siguió sin decir nada, Kusina estaba con los ojos impactados, porque le dijeron sus verdades, maldición, te dije que no hagas nada, pero no, tenías que acercarte a Naruto, dijo el Sandaime suspirando, ¿qué demonios le pasa, mi hermano no es un demonio, dijo Arashi enojado, así es, cuando lo tenga enfrente, le haré ver el dolor, siguió Ryusuke furioso, Minato solo estaba impactado, porque todas esas palabras, se dijo en las noches a él mismo. Y ahora un chico que recibió los golpes de su hijo, y por culpa de un ninja que nadie puede encontrar todavía, les dijo de frente que ellos, son unos idiotas que solo saben abandonar a su hijo, Kusina solo estaba ahí, con la mirada muerta, porque le dijeron sus verdades pero de una manera que no esperaba que se lo dijeran, je, incluso hay un niño que me dice esas cosas, lo decía con un tono quebrado, porque ella soñó muchas veces a su hijo, pero no vino hacia la aldea, y solo empezó a caminar hacia su casa, pero en silencio, los pelirrojos solo apretaban el puño, porque su madre dejó de sonreír, y todo por el rubio, y después siguieron a su madre, Sandaime, que le dijo el chico cuando descubrió todo esto, preguntó Minato que miraba como Kusina se iba con sus hijos, que le decían que no era su culpa.
Bueno, se enfureció como puedes ver, y además, cuando quería acercarme, siempre me decía que borrara mi sonrisa porque le daba náuseas, dijo el Sandai. Me incomodo, con que no permite que nadie se le acerque, dijo Minato, que empezó a seguir a su familia, pero con el dúo de amigos, eso fue gratificante, dijo Naruto sonriendo, jejeje, cuando vi esa expresión, casi me da lástima, pero como dije, casi, pero hasta ahí llego, dijo Sasuke divertido. Bien, mañana mostraré todo mi poder, bueno más o menos, pero no me contendré, porque necesito ser genin, para planear cómo salir de esta aldea, dijo Naruto en una pose pensativa. Bien, pues yo te sigo, respondió Sasuke, que solo asentía. Bien, mañana da el inicio de hacer de las nuestras, y forjarnos un buen nombre, para que toda esta aldea nos recuerde. Dijo Naruto, se rió, Sasuke asintió, mientras ambos seguían con su caminata, y al día siguiente, todos iban hacia la academia porque se elegirían a sus futuros camaradas, y también a su futuro Jounin Sensei, y Naruto con Sasuke, solo iban hablando como de costumbre, cuando llegaron hacia la academia, y ahí estaban todos los líderes de los clanes, y también el Hokage con su familia, pero el rubio simplemente pasó sin decirles nada, porque quería ver quién sería su Jounin Sensei, y también a sus futuros compañeros, y Sasuke también pensaba lo mismo, mientras pasaban hacia la academia, y dos pelirrojos lo miraban de mala manera, porque ayer cuando su madre llegó a su casa, ella lloró en silencio, y todo por culpa de las palabras del rubio, y eso ameritaba un castigo, según a sus ojos, y ahora se las cobrarían. Cuando todos estaban afuera del aula de la academia, se les dijo que harían una prueba para ver sus aptitudes, y también para ver qué equipo les tocaría en esta nueva etapa de sus vidas ninjas, y todos estaban emocionados, porque querían hacer esa prueba, porque querían ser ninjas como los Sanin, los ninjas más poderosos de su aldea. Sasuke con Naruto, solo miraban incrédulos porque todos querían ser ninjas, pero no sabían que eso implicaba matar a otras personas, y luego negaron con sus cabezas, mientras esperaban para ver lo que diría Iruka. Las cosas estuvieron tranquila, cuando el Chunin llegó, mientras decían que harían algunas pruebas, para ver quién sería el novato del año, lo dijo con una gran sonrisa, lo que significa que no es relevante que participemos, porque yo no lo haré. Solo es para ver quiénes son los mejores, y como usted sabe, yo no lo soy, así que solo esperaré al sensei, dijo Naruto aburrido. Todos lo miraron con una gota estilo anime. Jun, solo eres un cobarde, dijo un pelirrojo, no tengo por qué decirte nada, porque llegaste hace unos meses atrás, y ahora dicen que son más fuerte que Sasuke, y eso es un chiste, porque nunca vieron tu poder, pero la gente dice lo contrario, pero qué más da, los que han tenido una vida muy tranquila, y jamás sabrá cómo nos sentimos, los que tuvieron que dejar la vida para llegar hasta este momento, pero las personas como tú, siempre reciben todo, y sin hacer nada, respondió Naruto aburrido. Todos empezaron a murmurar, porque Naruto tenía razón. Bueno, silencio, dijo Iruka mientras calmaba a toda su clase. Pero Arashi estaba apretando el puño, porque le dijeron que compró su lugar en la academia, y que sus habilidades ninjas, no son nada. Ejem, Naruto, ¿no quieres ser el mejor?, preguntó Iruka mirando hacia el rubio. ¿Qué hablo? No, quiero ser alguien que gane dinero y nada más, respondió Naruto indiferente. Ja, un patético y miserable chunin, dijo Ryusuke burlonamente. Wajajajaja, bueno, ¿qué dices Iruka-sensei? ¿Eres un miserable chunin?, preguntó Naruto riendo muy fuerte. Yo no lo dije con esa intención, dijo Ryusuke horrorizado, pero Iruka, solo tenía su sonrisa, pero estaba quebrada, y solo dijo, vamos, vamos hacia los campos de entrenamiento, para ver sus habilidades ninjas, porque eso sí, tienen que participar todos, pero el título del novato del año, se le da, a aquel que gane el combate de práctica. Dijo Iruka que salió del salón. Todos miraron hacia Ryusuke, porque insultó a todos los chunin. Vamos Sasuke, no le dirán nada, porque él puede insultar a todos los chunin, y nunca le harán nada, porque es el hijo del Yondaime, y si hacemos algo, seremos expulsados, dijo Naruto aburrido. Jun, soy un Uchiha, y el último, pero qué más da, ya no soy importante, jejejeje, decía Sasuke divertido, mientras abandonaban el salón, y todos los siguieron.
No pudiste cerrar la boca, ¿verdad?, dijo Arashi mirando hacia Ryusuke, que solo estaba agachado, porque todos lo miraron de forma que parecía que le estuvieran diciendo, solo es un niño mimado, que compró su puesto, y si le hacemos algo en las pruebas, seremos castigados. Vamos, Arashi-kun, él siempre fue así, dijo una ojiperla, que le sonreía con amabilidad. Claro, Hinata, vamos, respondió el nombrado, mientras abandonaban el salón. Ryusuke solo los siguió desde atrás. Una pregunta, Naruto, dijo Sasuke curioso. Dime, respondió el rubio. Bueno, creía que mostrarías todo tu poder, pero ahora no lo harás. ¿Qué pasó?, preguntó el Uchiha curioso. Bueno, porque creía que era para ver con quién seríamos asignados, pero solo será para ver quién es el mejor, y no quiero destacar, sino que quiero pasar desapercibido. Y nada más, para que no me vigilen mucho, porque algún día me iré de esta aldea, respondió Naruto con una sonrisa, jejejeje, entiendo, pero tarde o temprano, tendrás que mostrar todas tus habilidades, decía Sasuke divertido. Bueno, tiene que haber algo grande, ya sabes, para mostrar mis habilidades ninjas, dijo Naruto en una pose pensativa. Bueno, están los exámenes Chunin como dijimos, y es lo que mi bastardo hermano siempre mencionaba, cuando quería entrenar con él, dijo Sasuke se rió, es cierto, el examen Chunin, dijo Naruto asintiendo, así es donde enfrentaremos a otros ninjas, pero también de distintas aldeas, respondió Sasuke con tranquilidad, jejejeje, y haremos de las nuestras ahí, y quién sabe, tal vez nos miren todo como los nuevos ninjas que protegerán a esta aldea, pero eso jamás pasará, dijo Naruto riendo. Bueno, no me quejaré, porque estoy contigo, respondió Sasuke riendo también. Bien, eso haremos, dijo Naruto con una sonrisa, que Sasuke devolvió, y todos estaban en el campo de entrenamiento, mientras que los líderes de los clanes estaban presentes, y también algunos consejeros civiles, que solo miraban hacia sus futuras fuerzas. Vieron a Naruto que solo los miraba con mucha pereza, y después se sentó, Sasuke sacó un tomate, y empezaba a comérselo con tranquilidad, pero vieron a dos cabelleras rojas, y todos sonrieron, jun, ya no valgo nada, dijo Sasuke fingiendo molestia, y después sonrió, jejejeje, tu sangre ya no sirve, porque ahora está la sangre en Namikaze, decía Naruto con una sonrisa, y todos decían que los hermanos eran los futuros de la hoja, y ellos solo asentían, y después Iruka empezó a decir que mostrarían sus habilidades ninjas, pero vio a Naruto, que solo negó con su cabeza, y Iruka entendió eso, no haré nada, eso es lo que Naruto le dijo al Chunin, y no podía obligarlo, porque esta prueba, no era parte de la graduación, y miró hacia Sasuke, que solo miró hacia él, y después miró su tomate, y lo mordió, y siguió mirando desde lejos. Maldición, él no quiere participar, creo que cambiarlo por los Namikaze, hizo que se volviera muy rebelde, pero eso lo hizo más tranquilo, dijo Iruka confundido, porque Sasuke no andaba fulminando a todos los de su clase, más bien, solo les saludaba, y después seguía con su vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Uchiha no va con los otros que se van a graduar?, preguntó uno de los consejeros civiles, porque quería ver un enfrentamiento, entre el hijo del Yondaime, y el último Uchiha. Hija, pues, cambiarlo por los hijos de sus héroes, parece que no le gustó, así que no participará, dijo un rubio, que solo miraba hacia el Uchiha, que solo comía su tomate, y Naruto estaba bostezando, esos chicos son muy extraños, dijo el rubio mientras le salía una gota estilo anime, pero qué problemático, pero algo pasó en estos meses. Porque el rubio, no se relaciona con nadie, pero con el Uchiha es diferente, ellos se llevan muy bien, pero porque con él nada más, decía un pelinegro que solo pensaba para sí mismo, ¿qué pasa Shikaku?, preguntó un gordo pelirrojo, no es nada Choza, es que esos dos son muy interesantes, respondió Shikaku mirando hacia los chicos, que estaban sentados, muy lejos de donde sería la prueba, para ver quiénes serían los novatos del año, una femenina y un masculino, y ellos sonrieron. Y después llegaron la pareja Namikaze, mientras miraban hacia sus hijos, que solo estaban con una sonrisa, porque sus padres vinieron a verlos. Bien, Yondaime-sama, estoy muy feliz que esté aquí para presenciar los próximos ninjas de esta generación, dijo Iruka con una gran sonrisa. Hi, Iruka-san, estoy aquí para ver quiénes serán los futuros Sanin.
dijo el Yondaime con una sonrisa, y los futuros genin solo rugieron con emoción, pero menos cinco, un chico de lentes, que solo se acomodaba sus gafas, y un gordo que solo miraba a todos los genin mientras se comía sus papitas, un chico que decía que quería ser una nube, y el dúo de amigos, que solo miraba desde lejos, mientras miraban como sus compañeros de clase decían, que serían como los Sanin, saben que uno es un loco, ¿verdad? Preguntó Naruto hacia Sasuke, no lo sé, pero creo que lo saben, pero están locos, dijo Sasuke, se rió, y después de unos minutos, ellos dijeron, wajajajaja, porque ante sus ojos, todos eran unos idiotas, maldición, eso sí que fue bueno, dijeron el dúo, ¿qué hacen lejos de las pruebas? Preguntó el Yondaime mientras miraba hacia Sasuke y el rubio. A fin de capítulo, jejejeje, que pasara mis ninjas, pero no lo subiré el próximo sábado, pero ya saben que me gusta tomarme mi tiempo, pero en su lugar, subiré el fic, de la voluntad Uchiha inquebrantable, así están las cosas, pero también, subiré un nuevo prólogo, pero será solo una prueba, porque si es bien recibida, bueno, seguiré escribiendo ese fic, porque será un crossover de Naruto con un anime que no se los diré, jejejeje, pero lo subiré el sábado también, pero es una idea nada más, pero ya veremos, y sin más que decir. Chao. Chao XD.